votación se abre la sesión extraordinaria y urgente del pleno convocado para hoy 28 de marzo a las 11 de la mañana. Excusan su asistencia los distintos concejales, que se la ha trasladado al secretario los motivos por los cuales la realizan, y procedemos al primer punto de aprobación, si procede, de la urgencia de la sesión. Como se explicó ayer en comisión informativa, es por cuestiones de plazo con respecto a la solicitud de subvención, que termina el próximo lunes, y por tanto pues entendíamos necesario hacerlo en el día de hoy para poder acceder a esa subvención. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Muchas gracias. Punto número 2, propuesta del señor alcalde presidente para aprobación de solicitud de subvención a la Junta de Andalucía para el proyecto de mejora de camino rural Rota Chipiona. Señor secretario. La Comisión Informativa General y Permanente del día 27 de marzo de 2018, al punto segundo, dictaminó por unanimidad favorablemente la propuesta, con el voto favorable del señor presidente, de los grupos del Partido Socialista, Partido Popular, Roteños Unidos, Izquierda Unida, Los Verdes y Grupo Mixto, si se puede, Rota. Bien, expone la propuesta el delegado de Medio Ambiente. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Pues el 15 de diciembre del año pasado recibimos desde la Consejería de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural, cuando se publicó la orden en la que se aprobaban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a ayudas a entidades locales para la mejora de caminos rurales. En base a esta normativa y por parte de la delegación, se han valorado el estado de una serie de vías rurales de aquí del término de Rota, la que podían ser objeto de para acogerse a esta convocatoria. En este sentido, se propone solicitar la ayuda de llevar a cabo estos trabajos de mejora del camino Rota Chipiona. Este camino tiene una longitud de 3.426 metros, es uno de los caminos más longitud de todos los caminos municipales que existen en el inventario municipal, que discurre entre la rotonda de la entrada de la localidad hasta el cruce de la carretera Rota Chipiona. Este, el camino concretamente, es un camino bastante, por su longitud, bastante complicado a la hora de la conservación por los encharcamientos y socavones y el mal estado muchas veces en las cunetas y sobre todo por culpa de los drenajes que tiene este camino, sobre todo en el primer segmento del tramo en el inicio de la curva de la Pedrera. Como he comentado, uno de los problemas principales es la acumulación de agua y barro, tanto en el cruce con los arroyos como a su paso por la laguna del Juncal, sobre todo cuando llueve, que hace muchas veces inviable el tránsito para vehículos convencionales. Según se recogían las bases reguladoras, el plazo para presentar este formulario debidamente cumplimentado finalizaba el día 2 de abril. El primer paso era solicitar el presupuesto para la redacción del proyecto. Se pidieron presupuestos a tres empresas. De estas tres empresas solamente presenta uno, que fue Amitec, oferta la redacción del proyecto por 4.840 euros y la dirección de obra por 3.025. Según el contenido de este proyecto de mejora para el camino de Rota Chipiona, se resumen las siguientes inversiones. Resumen de inversiones de gasto y realización previsto, reposiciones de firme, consolidación de base y subbase, obras de paso, drenaje y cuneta, señalizaciones verticales y horizontales y otros conceptos de obra. Por todo ello, y conforme a las bases reguladoras para la concesión de la subvención, en el régimen de concurrencia competitiva dirigida a las entidades locales para la mejora de caminos rurales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, es preciso aportar, como comentamos ayer en la comisión informativa, la certificación y aprobación de la solicitud por este pleno del Ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de...? Tiene la palabra el señor Luis Rodríguez. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a ser muy breve. Bueno, dentro del tiempo, ¿no?, que hemos tenido para estudiar esta propuesta y esta mañana resueltas un par de dudas que le doy las gracias al señor delegado y al señor secretario que me resolvieron. Aún así, nada, simplemente apuntar dos detalles, que primero estaremos, que es la duda que se nos ha resuelto, pero que estaremos atentos a de dónde se va a liberar esa partida presupuestaria del 40% que tiene que aportar el Ayuntamiento. Y por otra parte, simplemente indicar que hemos visto que es CaixaBank con la que se ha hecho el convenio o la cuenta para la subvención. Y entiendo que aquí se aprobó también una propuesta de Izquierda Unida que iba en relación con la banca ética y la banca fiare y demás. Y creíamos que a lo mejor hubiera sido una buena oportunidad. No sabemos si se ha tenido en cuenta o no. Nada más, muchas gracias.
Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Quiere cerrar? Bueno, simplemente por aclarar, creo que se ha aclarado el tema de la partida. Se comentó ayer en la comisión informativa con respecto a que ni siquiera se tiene claro si el ayuntamiento es el que aporta el 40% o aporta una parte correspondiente a ese 40%, pendiente también de lo que pudiera aportar Diputación. Y en cualquier caso, una vez que se sepa, pues se verá la incorporación de los créditos y demás. Eso no es ningún problema. Y con respecto a la cuenta, entiendo que la habrá marcado el tesorero como una de las cuentas, una cuestión técnica, vamos, igual que estamos trabajando con esa entidad en materia del convenio de recaudación. Pues me imagino que será en base a ese criterio, ¿no? Una cuestión. Si no hay ninguna cuestión más, pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Se levanta la sesión.